Tres comandantes extranjeros de la Revolución Cubana, junto a William Morgan, el estadounidense, y Ernesto Che Guevara, el argentino. Gutiérrez Menoyo estuvo luchando en el Escambray y luego se desilusionó de Fidel Castro y de sus inventos, se fue a luchar contra él y después, establecido aquí en el exilio, decidió volver a Cuba para hacer oposición pacífica, pero no logró más que estar en un anonimato doloroso. Se apaga su vida, pero deja una cantidad de pensamientos, incluyendo cosas como estas. Para mí eso de partido único es sencillamente una bola afuera total. No sirve nada más que para ellos, que se empecinan, ¿no?, en mantener el poder por la fuerza sin que exista ningún tipo de alternativa. Y no se dan cuenta ni siquiera que en 50 y pico años ya han destruido completo el país. No les queda nada por destruir. Entonces busquen nuevas vías. Y te dicen tranquilamente, revolución es cambiarlo todo, pero no cambian nada. No cambian nada. Van a cuentagotas con tonterías. Ahora, por ejemplo, los cuentapropistas. Bueno, pero si los cuentapropistas ustedes los suspendieron porque eso era un delito. ¿Han tenido que pasar 50 años para que se den cuenta que un limpiabotas puede limpiar botas? ¿O que una persona puede vender café? O sea, este es un sistema que si tú le quieres ver y adivinar dónde está la lógica, no pierdas tiempo porque no se lo vas a encontrar. La voluntad de perpetuarse en el poder de Fidel Castro ha podido en este caso más que la fe en la posible renovación de los mejores proyectos cubanos desde fecha inmemorial, escribió en lo que se ha difundido en estas horas como su testamento político. Y también, triste porque no pudo hacer más, dictó ya en su lecho de muerte: la suerte llegará, delgada, silenciosa y frágil como una mariposa llena de júbilo, como una señal para este pobre pueblo que merece algo mejor. Yo sé que habrá una mariposa que se posará en la sombra. Me habría gustado poderle decir que habría querido dar más. ¿Acaso ella habría entendido que solo pude dar mi vida y que tuve el privilegio de ser parte de esta isla y de este pueblo? Ha sido en España, luchando en Cuba por, al final, una libertad que no pudo lograr, Eloy Gutiérrez Menoyo, que descanse en paz.